La maquila ha cambiado completamente el entorno social. Una mujer que va a trabajar dura una hora, hora y media para llegar a su fuente de trabajo, más 9 horas, está 13 horas fuera de su hogar. Esos niños forman a pasar parte de las 500 pandillas que hay o son las víctimas del alcohol y la droga. Entonces esto es criminal. Tenemos que lograr la humanización de las maquilas. Hablamos sobre violencia doméstica, cómo prevenir una violación, cómo, qué hacer cuando ya la mujer, la persona ha sido violada. Tenemos 7 u 8 programas establecidos. Honey on the ledge, my honey's on the ledge, honey on the edge, my honey's on the edge. Cuando notamos que había mucho incesto y mucha violación, hicimos un programa con muñecos. Y esto ha sido un éxito. No nos piden en las escuelas, hasta los niños de sexto les gusta verlo. Muchas veces los maestros nos dicen, oigan, ya no puedo tocar al niño. Dije, hoy le digo a este niño, Luisito, y lo pongo acá, me dice, no me toque, mi cuerpo es mío. Si ustedes aprenden a educar a sus hijos, hombres, igual que a sus niñas, el cambio va a venir solo. Eso nos apostamos mucho a nosotras en la educación a las jóvenes, porque son las que pueden cambiar el mundo.